Bastardo, creí que éramos familia. La familia no se traiciona. Y tu padre fue el que traicionó al clan. Ustedes, malditos cuervos, lo traicionaron. Bueno, mi nombre es Naira Molina y les saludo en nombre de mi compañera Laura, que también está conociendo aquí con nosotros, y Tommy Santamaría, que está allá en los descontroles del programa. Y bueno, pues esperamos que se encuentren bien y que nos acompañen a lo largo de todo el programa, que es más o menos como una hora que se les va a ir como agua, porque siempre se pone bueno el chisme aquí. Nadie me dijo Tommy que no diga chisme. El asunto se pone bueno aquí. Y bueno, pues ¿desde dónde transmitimos hoy, Tom? Estamos desde Escuela Luna Sur Producciones, lo dije a lo mejor al revés, desde la calle Fresno número 3 de la colonia Teopanzongo. Exacto, aquí nos encontramos. Y bueno, pues recuerden que pueden dejar ahí sus comentarios, sus dudas, sus saludos, preguntas por ahí abajito. Y bueno, ahí los vamos a estar leyendo. A dar solución a sus problemas. Si nos preguntan algo raro. Hartas problemas. Y si nos preguntan algo raro, contestemos. Están completamente preparados para lidiar con cualquier desafío de cine. No hay problema. Exacto, chicos. Y bueno, hoy venimos un poquito más dormidas que de costumbre porque es el primer programa del año, ¿verdad? Es el primero, estamos Y traíste a los tres reyes magos. Tres reyes magos. Me los traje, dije, si no me los llevo hoy, ¿cuándo? No, llegamos con incienso y más cosas. ¿De verdad? Sí. Ya hablando en serio, a ver, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, ahora trajimos a Hugo, Paco y Luis, ¿no es cierto? Oh. ¿En serio? Hugo, Abner y Dante. Gracias por aceptar la invitación y esperemos que disfruten este programa. Gracias por la invitación. Gracias. Me da mucha risa porque les digo que hoy el programa es de género violencia, porque los tres se dedican a esta parte de la acción, ¿no? Los tres son luchadores ahí. Somos muy violentos. Luchadores de la vida. Dios, no nos da miedo hablar a los tres juntos, que es un grave problema. Si aquí volarán sillas, sin duda. ¿Por qué tanta violencia? No se vayan a pelear aquí, por favor. Siempre son, por siempre son escena. Por siempre salimos o de enemigos o entre todos, ¿no? Golpeando gente. Siempre. ¿Y así es su vida cotidiana? No. Tranquilo. Un angelito. Sí, de hecho. Vamos a preguntarle a su esposa. A ver si te comporta o lucha. Paradójicamente en mi vida, al menos, no sé los demás, pero no hay violencia. Amor y paz. Sí, amor y paz. Amor y paz. La violencia la reservo para la cámara. Eso es bueno. Ahí sacas lo que no puedes hacer en la vida real. De hecho, sí, lo que nunca puedo hacer en la vida real porque traumo a la gente, en la cámara sí puedo. Puedes matar a quien quieras. Sí, sacamos ese. Puedo gritar, puedo sacudir a la gente. Puedo hacer pero lo que para quiera. Sus violencias están ustedes entrenados, o sea, no son. Claro. No, a mí se me hace que no, Laura. A mí se me hace que sí le han dado a uno que otro llegue a un actor que les cae mal. Por ahí un zape a propósito. Creo que nuestras carreras todavía no están totalmente. No han llegado a ese punto todavía. No se desquitan con un actor. No, somos muy. Bueno, creo que ustedes ya saben que a Hugo y a Dante ya los subimos como invitados.
Pero, así que pasen allá, por favor. Pero queremos que nos platiques tú cómo llegaste tú a esto, quién te invitó, o cómo fue que llegaste a esto de... Ajá, bueno. Tú le invitaste, la verdad, ¿te acuerdas? Allá por el 90 y tantos, no recuerdo bien qué año fue. Cuando estaba en prepa, empecé con curiosidad del teatro y me metí al teatro. Y estuve en el tiempo de la prepa haciéndolo y después me pasé a las artes marciales. Me encontré por primera vez con una escuela de artes marciales y me gustó. Y seguí con eso. Y eventualmente, pues, te encuentras con las películas, no, pues, que nuevos actores de artes marciales. Eso. En ese tiempo, pues, era un boom que empezó en los 80s y estaba teniendo su auge todavía en los 90s, ¿no? Entonces, te empiezas a enamorar de películas de acción. Después me mudo de ciudad y me encuentro con una escuela de actuación cerca de donde yo residía. Y que me acuerdo que yo, pues eso me gusta también. Y ya me volví a regresar, estuve otro tiempo. Y ya otra vez un tiempo sin nada de eso, pero yo seguí entrenando artes marciales ya todo el resto de mi vida. Llevo como 20 años ya haciendo eso. Doy clases, enseño particular, también acondicionamiento físico. Y hasta hace como 2 años, en 2017, me encuentro con este amigo que ya finalmente estaba graduándose de su carrera cinematográfica, Tai, ¿no? Tai Torres. Hola, Tai Torres. Te queremos, Tai. Todos te queremos. Y tenía un proyecto, y se le ocurrió, oye, tengo un proyecto así, es de acción, y creo que, no quisieras probar a ver si te gusta, tengo un personaje para ti, y ya, bueno, ahí empezamos con el proyecto de Legión. ¿Y él cómo supo que le gusta la violencia? Porque yo lo conocí a él de ya algunos años, pero, pues él todavía estaba estudiando y, pues igual nos saludamos de vez en cuando, vivíamos en la misma colonia, de vez en cuando saludamos, ¿cómo estás? Todo. Pero ya, como tal, así, frecuentarnos, hablar de trabajo o de nuestras actividades, realmente no, era más de amistad. Él sabía que yo entrenaba y yo que él todavía estaba estudiando. Y un día me encuentra y me propone la idea. Y empezamos ahí y pues prácticamente nomás retomé lo que siempre había dejado, ¿no? Y eso es lo que realmente me gusta, como dice Dante, en la cámara podemos ser lo que no podemos ser afuera. Se desahogan. Ajá. Ya. Sacamos todo. Está bien. Pero sí le hacen a las artes marciales. Entonces, sí, o sea, son preparados. Bueno, sí lo hacen también en casa, ¿no? O sea, agarran a la mujer. En casa no, en el dojo, en el centro de entrenamiento. Uh-huh. En casa llega uno a descansar, ni siquiera quieren saber nada. Sí, y también hay una responsabilidad ahí, cuando sabes lastimar a la gente tienes que usar ese poder, como dice Peter Parker, de forma responsable, ¿no? Sí, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Uh-huh. O sea, sí lo sabemos, pero... ¿Estudios o entrenamientos de...? Yo soy cinta negra de taekwondo, pero también he entrenado mucho con Abner, uh-huh, en full contact, kickboxing, y también me ha ayudado a ampliar mi conocimiento. ¿Y tú, Hugo? De artes marciales, ¿no? Poco, más que nada soy de lucha libre y de box. Soy más de los cargarlos, aventarlos, de llaves. Los rudos. Y box, el box me gusta mucho. O sea, artes marciales sí sé dar una que otra patada, pero no experto. Pero ellos tienen mucha flexibilidad, una habilidad para lanzar las piernas, para brincar y dar unas patadas que digo... Mejor no tengo de amigos. Pero de verdad, pero sí, yo soy más del otro de me voy con todo a los goles. Pero bueno, todo eso yo lo aprendí solo como por aprender a defenderme, ¿no? Jamás para ser violento. Pero me ha servido para complementar esta pasión que tengo del cine. Pero ¿y en la actuación te van enseñando el que supone como la coreografía, se podría decir? Sí. Te van diciendo que, por ejemplo, si te dicen que tienes que levantar el pie hasta acá, porque no son boxeadores, sino son karatecas o no sé, algo así.
Bueno, ahí por ejemplo, Abner nos ayudó mucho, ha sido el que ayuda a colocar lo que es las como coreografías. Entonces, pero él sabe perfectamente cuáles son nuestros limitantes. No, sabes que tal vez tú no puedes alzar la pierna acá, entonces haz esto. Y Dante igual. Entonces, cuando yo he trabajado con ellos, han sido muy profesionales en hasta dónde podemos llegar a dar un golpe para que no haya una lesión. Pero bueno, en el caso de ellos, cuando los ve interactuar, yo creo que puede haber un poco más de contacto, porque saben que ese contacto no los va a lastimar, pero en cámara se va a ver tan real, ¿no? Ajá. Bueno, para dejar la parte de... de hecho, en el corto de Legión, hubo una anécdota muy chistosa, muy curiosa, que estábamos haciendo las mediciones para, vamos a hacer tantas patadas, la primera llega hasta aquí, la segunda aquí y la tercera de este lado. Ya en la tercera, ya estamos haciendo mediciones hasta de centímetros, tienes que retroceder como 5 centímetros nomás para salir de riesgo y que no se vea tan lejos y todo. Pues nos salió tan bien que la última patada pegó en la cara. Y esa escena está en Legión, no la borramos. Se quedó. Se quedó. Ahí la buscas. Realismo. Ajá, estuvo muy así como que, ¡no! Nuestro. Pero bueno, salió muy bien. ¿Quién se la dio? Yo se la puse a ¿cómo se llama? Ian. Pero le pegó como cachetada. Pero no fue tan. Se vio muy aparatosa, pero fue un tallón. No, pues sí, porque no la sentiste tú, ¿verdad? Sí le quedó marcado. Pero después el chavo como que, está bien, está bien. Como los niños, no le pegué tan fuerte. Ay, no aguantas nada. Ajá. Ni le pegué tan fuerte. Entonces, ahora, ya sabiendo algo respecto a tu profesión, vamos a entrar a lo que los trae este día los tres, que es nahuálicos. Nahuálico. Nahuálico. Si nos pueden platicar un poquito, no de nahuálico, porque creo que todavía no sale. Todavía no está. Todavía no está. Podrá hablar de forma general. De hecho, ¿no? Todavía estamos grabando. Editando y grabando. Sí, pues bueno, aquí Abner fue técnicamente como el protagonista. Nosotros somos como sus guardaespaldas, pero platícale un poquito más o menos de la historia para que entienda el concepto. Ahí nos cuenta todo. No, nada más es poquito. No dura mucho. Bien, la idea es que en este mundo, en este universo, que es somos policías. Como policías del más allá, algo parecido. Hay criaturas entre los humanos que no son de la Tierra y están pues traficando con sustancias prohibidas allá arriba. Entonces, aquí abajo, los Nahuales, en este caso, mi personaje es el último de un ejército de Nahuales que existió hace 500 años, en el tiempo de la conquista y todo eso. Entonces, estamos en búsqueda de esta criatura que es como un ángel que está viviendo entre humanos y está violando las leyes divinas y tiene que ser entregado. Entonces nosotros somos los encargados de encontrarlo y es lo que hacemos. Entonces este corto se da cuando ya localizamos el lugar, que sería una casa de seguridad o algo así. Y les caemos y llegamos de sorpresa, pero llegamos, fíjate que la historia es muy curiosa porque llega diplomáticamente a meterse sin permiso y no le dicen nada. Entonces es como un me faltas el respeto, pero pásale. Y así se da, es una plática que empieza diplomática y termina en muerte. Se oye interesante, pero tenemos que ir a un... ¿Ya nos dijo que acabó? Corte. Tenemos que ir a un corte. Okay. Regresamos.
Dos y acción. ¡Canales de Cutri! Hola, pues ya estamos de regreso aquí en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Vida. El lugar donde el cine cobra vida. Y bueno, acabamos de ver una parte de un detrás de cámaras de que se llama Crónicas de un mercenario. Nahuelito. Fue Nahuelito. O sea, Tommy, tú me preguntas y preguntas y mira. Entonces, ¿cómo? Nahuelito. Fue Nahuelito. Ok, acabamos de ver un detrás de cámaras de Nahualico, donde trabajaron los tres, ¿no? Que es el último proyecto donde... Sí, de hecho. Y bueno, pues sí, a ver, cuéntenos. De, que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo los invitan? O sea, ¿hacen casting o nada más de cuates o cómo? Sí hubo un casting. Pero siendo que este proyecto es ya de un conocido con el que ya hemos trabajado, el casting fue nada más como, ok, él se me antoja para este personaje, creo que él está bien, y creo que él está bien. Hizo el casting y pues todos tenían disponibilidad, entonces se armó, no fue así como que un casting abierto. ¿Cómo se llama ese tipo de casting? ¿Se llama más? Sí, como una selección, un casting de selección. Exacto. Okay. O sea, ya tenían como elegidos a los que querían que participaran y ya nada más entre ellos eligieron algo. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad porque trabajé con el legado. Ahí fue donde nos contactamos para nos vimos y tuve la oportunidad. ¿Quién como dirige? Sigo, Marta Hernández. Marta Hernández. El director de Mythic Studios. Okay. Ahorita sorpresa, chicos. Vamos. ¿Tú qué papel hiciste en Nahualico? Yo fui un como guardaespaldas de el protagonista, y lo interesante es que usamos el idioma náhuatl y ocupamos muchas partes de la cultura mexicana que pocas veces se explotan. En ese sentido, el proyecto es único, es especial. Y aparte de tener este elemento lingüístico, hay escenas de acción muy bien pensadas. Lo que acaban de ver, por ejemplo, fue hecho excepcionalmente, ¿no? Cómo azotó a este cuate ahí. O sea, tiene muchos aspectos muy, muy buenos este proyecto. Me llena de mucho entusiasmo. Una pregunta. ¿Hablaron ustedes en náhuatl? Sí, sí. De hecho. ¿Aprendieron o nomás sus partes? Aprendimos nuestras partes, exacto. ¿Eh? Sí. Fue nada más como ciertos comentarios durante la escena en la que estamos hablando con terceros, pero hacemos un comentario en náhuatl entre nosotros. ¿Y si seguimos? ¿Se acuerdan? ¿Alguna un poquito más? ¿Hablando de él? ¿Puedes decir algo en náhuatl de lo que dijiste? Más o menos, más o menos. Vamos a ver. Sorpréndenos. No, espera. Vamos a ver, hay que ponerle. Hay que ponerle un poquito de feeling para que. Era. Tlika et kayi tu koyu aleves cabezotke. ¿Y eso qué significa? Es una grosería. Ah, es cierto. No. Con razón lo hicieron en la. No. Era como una burla de hacia alguien al que yo había pues atacado. Entonces era como, me estaba riendo aparte también del nombre supuestamente con el que él combate. Entonces era como una. Creo que el significado de esta frase era algo así como de que ¿qué clase de nombre de marica es ese? Como una burla. Sí, como una burla. ¿Tuvieron algún problema con la dirección en cuestión de la dicción del náhuatl? Que les dijeran, no, lo estás diciendo mal, pum. Sí, hubo unas partes que nos tuvieron que corregir. De hecho, tuvimos un asesor que nos estuvo ahí especificando incluso por escrito los sonidos. Uh-huh.
Entonces ya no fue tan difícil. Sí, estuvo bien preparada esa parte. Sí. Aparte de tener la parte escrita, sí tuvimos audios así con diferentes velocidades, una velocidad lenta y una velocidad normal. Entonces hubo preparación por ese lado para asegurar que cuidáramos el idioma. O sea, ensayaron con anticipación. Sí, se planeó muy bien todo. O sea, cada día teníamos marcado grabar ciertas cosas. Con anticipación teníamos que tener marcado lo que íbamos a decir, lo que íbamos a hacer. Entonces, eso para mí, en las producciones que he estado, pues sí, creo que ha sido de las mejores, porque eso para mí es llevar una planeación totalmente de un cortometraje, respetando el tiempo de los actores, para que también, si un actor, como en cualquier otro lugar, si alguien está trabajando y ya no está a gusto, si está cansado, pues obviamente no va a rendir lo mismo. Entonces, creo que también cuidar ese lado, y Marta lo está haciendo muy, lo hizo muy bien en ese momento, ¿no? O sea, y para mí va a quedar un trabajo muy profesional totalmente. Entonces ya, bueno, este año lo van a ver ustedes y van a poder dar su opinión. Además que es algo fuera de contexto, ¿no? Náhuatl con pum pum. Es algo muy original, muy original. Sí, de hecho es una idea bastante... Es muy diferente, sí. Tengo, sí. Creo que por ahí había escuchado que el dialecto que aprendimos era Masehuale o algo así. Masehuale, sí, exactamente. No sé si... ¿Qué tan de cerca sea con el náhuatl? Pero bueno... Yo tampoco, pero yo creo que sería bueno investigar. Pues debe ser una de las ramas, ¿no? Me imagino. Porque sí, es interesante. Y qué bueno que se está retomando aún en este género las lenguas, ¿no? Sí, incluso rescatamos algunos de los artículos chamánicos que usa el personaje náhuatl, pues hacen referencia igual a la cultura. Entonces, eso es bueno. Tratando de rescatar. Diversión, ¿qué tan divertido es? Pues ya no es bien divertido, la verdad. ¿Qué divertido es actuar con violencia? A ver, platíquenos. Muy. A mí en lo personal me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Sí, bueno, son cosas que no voy a hacer habitualmente en la calle ni con las personas. Pero te sacas a un lado, o sea, prestas tu cuerpo para representar algo que, pues, no, tal vez no lo eres al 100%, o sea, entonces, y haces cosas que dices, jamás eso nunca lo hubiera hecho en la vida, ¿no? Pero lo empiezas a ver en cámara y dices, pues, a mí me es divertido. O sea, todo lo que he hecho en cine, ves, me encanta, ¿no? Y cada vez que proponen algo distinto o algo con un detallito diferente, para mí me alimenta mucho actualmente. Entonces yo sí me divierto, no sé, ellos igual, ellos sí, claro, para sí. Ellos sí, te apasiona tanto que de repente después estar todo el día y dices, ya vamos a terminar, pero pues yo puedo seguirle, ¿no? O sea, les genera mucha energía. Sí, de hecho nos ha pasado en varias ocasiones que estamos en la escena y vamos tras otra y otra, y de pronto el director, oigan, no quieren tomar algo, no quieren comer algo. Nosotros, así como, pues, ¿qué hora es? Ya se nos pasó el tiempo. Pero es así. No queremos golpear, no queremos golpear. Eso es lo que cuentan. O sea, que se pueden ahorrar, la dirección se puede ahorrar el catering y ustedes lo siguen. A veces sí, a veces. Es muy diferente lo que me imagino, lo que pasa cuando están grabando a lo que se ve cuando se está proyectando. Claro. ¿Ustedes qué ven mejor? O sea, ¿qué les anima más? ¿Ver ya todo montado y que parece que le metes una patadota? O cuando en realidad, pues en el set no es así, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo tocaste y es hazlo una vez, hazlo otra vez. Fíjate que siento que lo vemos de dos maneras distintas, porque lo más importante cuando llegas al set es que, es como en mi caso cuando me subo al ring o a la jaula, normalmente entras y haces un recorrido por la jaula, porque empiezas como que a reconocer el terreno. Una vez que te sientes cómodo, ya todo se desenvuelve más armónico. Armónico. Igual en el set llegamos, nos conocemos, vemos el guión, empezamos aquí, muevo aquí, o sea, hacemos nuestras mediciones de lo que vas a hacer. Y lo más importante del día, cuando llegamos a grabar, es que estemos cómodos y divirtiéndonos. Sin embargo, cuando ya lo hemos proyectado, siempre estamos así como que, ¿dónde me salí del contexto? No me salí, o que se me salió. Que la tensión se mantenga, lo disfrutas de manera diferente. Allá quieres ver la tensión real que proyectaste,
pero cuando llegas al set primero te quieres sentir cómodo en el set. Eso es bien interesante. Y ahorita nos sigues platicando, claro. Nos vamos a otro cortecito. Se me fue como agua. Regresamos. Yo estoy grabando acá, para que se apure. Ya se le anotó el audio. ¿Se va a hacer? ¿Listo? Pues no. No te atreves a escuchar. Escucha. Pues listo. ¿Listo? ¿Cámara corriendo? Tres, dos, acción. Crónica de un mercenario, escena 41.1, toma 1. Acción. ¡Cobra Vida! Eso, chicos. Ahora sí estamos bien preparados. Ahora sí. Ahora sí, ya que se va a acabar, ya no lo sabemos bien. Ya despertamos. Bueno, pues acabamos de ver, entre algunos videos, ahora sí el de Crónica de un Mercenario, donde participaron los tres también. No, nosotros dos. Ustedes dos. ¿Por qué no me invitaron ahora? No me invitaron. No sé, nunca supe y estoy molesto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? De seguro algo le dijiste. ¿Alguna patada mal dada que ya no te quisieron llevar esta vez? Sí, tengo que contemplarlo. Después hablamos. Bueno, pues ¿en qué estábamos, bueno, sí, Laura? ¿Qué te parece? Vamos a la trivia. Ah, es cierto. Para que se ganen uno de los 5 pases dobles que tenemos para que se vayan a ver la función que ustedes deseen en el Cine Morelos, La pregunta esta semana es... Uno, que nos den, se me olvidó cuál era, no, que nos den el nombre de uno de los dos videos, de los dos cortometrajes en los que han participado nuestros tres invitados. Hay dos videos, ¿no? Dos cortometrajes en los que han estado los tres, y bueno, con que nos digan un nombre de esos, basta, ahí lo ponen abajo en los comentarios, y nos dicen, yo quiero mi boleto para ir al cine. Mi pase doble. Y ya saben que es para la función que ustedes quieran, el día que quieran, como quieran. Aprovechen. Exacto, chicos. Qué fácil. Y pues vamos a unas fotitos que hay por ahí, ¿no? Para que nos platiquen. Okay. Sí. A ver, vale. ¿Qué fotos? Rapidito, ¿eh? Pues no se me vayan a colgar. No nos van a balconear. A ver. Eso es en Ahuélico, ¿no? Uh-huh. Ajá, sí. Con el set de Nahuélico. Sí, el detrás de cámaras. Con el director Marte, que están a punto de escuchar algo de él. Ahí está la escena de la conversación. ¿Dónde dijo la grosería?
Ahí, ajá, la grosería en Audi. Y mucha droga. O sea, aprendes poco y lo poco que aprendes con grosería. Peladeces. Siempre es así cuando se aprende un idioma nuevo. Se aprende las groserías primero. Sí. Aquí de nuevo con Marte. Excelente dirección aquí. Y con Poncho, si alcanzó a ver Poncho, ¿no? Sí. Es el antagonista del Nahualico. En esa foto fue Legado. No, ese es Legión, perdón. No, Legado. Es Legado. Es Legado. Es Legado, está Legado. Este... Sí, ahí... Legado... Estamos en Nahualico. Ya ves, por eso luego no te invitan a grabar. Ni me acuerdo de los proyectos. Es que lo quieres contradecir. ¿Qué más? A ver, cuéntame. Ah, ahí estamos Hugo y yo. Sí, en ese corto que se llama Asia. Él es el villano y yo soy el bueno. Pero me convierto en malo durante unos dos episodios. Y ya es una serie web. Ah, porque es una serie, ¿verdad? Sí. ¿No? Ahí están colocando el maquillaje del Nahual. Del Nahual. El Nahual que sí se ve bastante con esos ojos. Ahí ya casi está completo. ¿Quién hizo el maquillaje? Mira, ¿cómo? Adriana. Adriana Senties. No. Diana Quintero. Diana Quintero. ¿Sí es ella? No. No, fue Adriana. En esta ocasión fue Diana. Digo, Adriana. Ahí estamos también Nahualico con Murphy y con Alfonso, que es parte de los actores que estamos en el corto. Les va a gustar, les va a gustar. Se van ya nos están antojando mucho. Se van a quedar así de a seis. ¿Esos quiénes son? yo los reconozco. ¿Cómo que los conozco? No les hablé, me cae más. ¿Esta de Nahualico dónde se realizó? ¿Fue en locación o fue estudio? Sí. ¿Estudio? Fue en locación. Fue por acá por Burgos, por Temisco. En una casa se hizo todo. Me imagino que como es de siempre sus actuaciones son de golpes y pum pum pas, son más en locación. Normalmente sí. Sí. Sí, es hasta el momento que yo recuerde, nunca hemos hecho, digo que llevo poco, pero en ese tiempo no hemos hecho una escena en estudio, siempre ha sido en locación. Sí, porque me imagino que si lo hacen dentro de una casa y rompen algo. Exacto. ¿No les ha pasado que rompan algo? ¿En una patada, una lámpara, un micrófono, nada? No, he visto más accidentes en rodajes normales. ¿Sí? Sí, de hecho. ¿O será que somos, sumamente profesionales? Pues bien, cuidadito todo. Sí. Milimétricamente cuidado. Menos los cachetes de los... Eso no lo puedo decir. Son detallitos que se pueden pasar, ¿eh? Hablamos que... A ti ya te ha pasado, así que no digas. ¿Ya has sentido el golpe de veras? ¿Otra vez traes el ojo rojo No, es que todo lo que voy a pasar es mínimo. O sea, todo bien, cuidadito. El ojo rojo, morado, no sabe, pero todo bien cuidado. Es mínimo. Es mínimo, son detalles. Ah, no, ustedes no se saben la última escena de accidente que tuvimos en Nahualico. Hicimos un derribe en el que Alfonso me carga por la espalda, me echa encima como costal y me avienta del otro lado y caí la mitad por fuera de la colchoneta. Ay. Mi pie así de shush, en el cemento. Costal de papas. Pero aún camina. No, de hecho, sorpresivamente me levanté y no tenía nada. Como que al momento cuando di la vuelta, inmediatamente vi que ya estaba un poco afuera, dije, voy a caer fuera. Entonces lo que hice fue aflojé el pie. Y al momento, ya. Con esa amortiguación. Sí me dolió un poquito, pero no pasó nada. Sí. Pero sí hay un riesgo, ¿no? Un porcentaje de riesgo. Siempre, sí. En esto. Sí, pues de hecho, muchos actores deciden usar dobles de acción.
precisamente porque para eso requiere pues una preparación física diferente. Pero eso es emocionante, ¿no? O sea, imagínate un doble para las partes buenas. Más divertidas. Por eso estamos aquí, imagínate poner otro. A ver, chicos, pues llegó la hora en que vamos a intentar esto por primera vez, hacer el basta entre los tres. Entonces la dinámica va a ser así. Bueno, tú no has jugado el basta, ¿sí? No. Yo les hago unas preguntas y ustedes van a contestar rápidamente. Okay. Pero como son tres, tienen que ponerse de acuerdo los tres para que sea el mismo. ¿La misma respuesta? La misma respuesta. Ok. Tienen que debatir ahí entre los tres para los tres elegir. ¿Es por tiempo? ¿Es por tiempo? Pues sí, porque si no se van a quedar. Pues sí, porque está. Se acaba el programa. Okay, si no, así vos sí, estás sacando el celular. No se vale googlear nada. A ver. Ah, nos pasan las respuestas. Pues comencemos esta vez. Mejor director de cine. Martin Scorsese. Es lo que yo digo. Concuerdo. Bueno, iba a decir Kubrick, pero bueno. Kubrick pues, es muy bueno también. ¿Qué van? Pues decidan, pónganse a necesitamos un consenso, amigo. Dos a uno. Bueno, vamos a tomarlos, por eso. Vamos a tomarlos. Venga. ¿Qué amabilidad? Yo pensé que iban a luchar para... No, espérate, ahorita. Ahorita, hasta el momento hay diplomacia. Después, quién sabe. Les voy a poner una. Siguiente pregunta. A luchar más. Siguiente pregunta. Mejor actor de... Ay, ¿cómo se llama? ¿De acción? Mejor actor de acción moreliense. ¡Qué malas son! Van a decir yo. Malas. ¿Podemos dar un caso? No lo veo luchando. Uy. Quiere ver sangre, ¿no? Quiere ver sangre ahorita, sí. A ver. Yo creo que... La respuesta oficial es que todavía no existe. No hay un mejor actor de acción. No, todavía no. Vamos a dejarlo así. Los que están viendo esto, tenganlo presente que todavía se puede ocupar ese lugar. Puede llegar, sí. Se puede aspirar. Que metan un comentario ahí en el programa y digan, no, yo escojo a este. Se puede someter a votación. De seguro uno ya contrató por ahí unos robots. Ahora que pongan ahí su... A ver, bueno, pues ya. Mejor película extranjera. Ah, es que ahí está bien difícil porque hay varias opiniones divididas en diferentes géneros. Pues sí. Cualquiera. Eso no incluye... cine hollywoodense, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué quieras? Híjole, yo soy bien de romántico. ¿Sí te sonó la de Kurosawa, de Slate? Ah, bueno, esa está buena. Sí. Esa sí está buena. De hecho. Sí, es cierto. Yo iba a dar una romántica, pero no sabía necesario. La iba a comparar con el The Grandmaster. Pero para mejor película extranjera está... No le gana Kurosawa. Ok. Bueno, como mejor película, semanas. Sí. Sí, dice como mejor película. Ok. Siete Samuráis. Sí, así se llama, ¿no? Siete Samurái. Sí, Siete Samurái de Kurosawa. Sí, no. Respuesta final. Bien. Sí, porque iba a dar una romántica, pero no, tiene razón. Como mejor película, sí está mejor que la que iba a decir. Mejor fotógrafo morelense. Son malas, son muy malas. Qué malas son. Mejor fotógrafo. ¿No ves que van a cambiar los enemigos? Tiene razón. ¿Por qué no? ¿Dijiste que yo? A ver. Pues yo honestamente no conozco muchos fotógrafos. Entonces. Vamos a decir el director de foto de Nahualico para no tener problemas. Okay. Vale. Porque mira. Nuestro director de foto de Nahualico, sí. Es Salvador Espinosa. ¿Ya viste? Okay. Chava. Chavita, te damos el premio. Ahí hubo algún. Sí, porque también está Irán, Pero bueno,
bueno, no pasa nada. Bueno, ahí tengo varios. Mejor país productor de cine. México. México. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos que matarlo. Esperen. Pero México. México. Lo vamos a decir para no ser malinchistas. No, no, es tiene que ser nuestra opinión. A ver, a ver, suéltalo. Lo traes. No quieres decir que México. No quieres decir que estoy pensando en proyectos así, así que me digan, ¿sabes qué? Sí es, pero a ver, suéltalo, sácalo de aquí. Ya dijo. Ahí lo tienes. Tú puedes. Me iría más por la productora Vincent Cassel porque tiene películas muy buenas, con temas muy buenos. Entonces el país más como francés. Francia, yo le diría más, no sé. A ver. Pero el problema es que necesitamos un consenso. A ver. No, yo dije Estados Unidos la primera vez que me entrevistaron, pero... ¿Te fuiste por Hollywood? No solamente Hollywood, pero sí quiero pensar que... Bueno, Scorsese es Estados Unidos. Sí, exactamente, aparte... O sea, vamos a suponer, en Europa también hace muy buen cine. Pero a ver, la mayoría, mucha gente se va... a Estados Unidos, tal vez a veces por el dinero, pero a ver, vamos a... Pero necesitamos un consenso, necesitamos para uno. El programa de hoy. Si no se van a armar aquí los cacorrazos... Si mañana no vayan a quedar regresar con la respuesta. Sí, si no ahorita se van a armar los golpes y empieza la violencia. Sí. Es difícil porque en todos lados hay muy buen cine y muchos lados sacan mucha basura de cine. Es correcto. Y hay un montón de producciones, pero es mucha basura. Okay. Aguantan. Dos segundos. Viene lo bueno. A ver, ¿ya listo para agua, Laura, para que te eche la corra para allá? Sí. Mejor director de cine moreliense. ¡Qué malo son! Yo voy a opinar con los que he trabajado, nada más. Porque no son muchos. Me quedo con Marta Hernández. También voto por Marta Hernández. No, y no es por nada, pero sí. Ahí te va. No es porque lo tenemos aquí. No es porque puede estar. Se está viendo de manera interesante. No, no es por eso. No es porque nos puede estar escuchando ahorita en el programa. No, porque también he trabajado con ¿cómo se llama este? Colín, con Tai, con Eduardo Figueroa, que la verdad tienen un trabajo, pero el estilo y las cosas que se cuidan. No es por intrigar, pero yo recuerdo que la vez pasada que estuviste aquí... Era otro de tu director favorito. Oh, no, ahí está la repetición. También acá, ¿verdad? Que la repetición también allá, ¿verdad? Que el único que se salva es Asma. Él es quien. Es que no lo has vendido. Tienes que votar por Tai o alguien. Peor oso entre los tres. Algo que recuerden, ya sea oso de él, en rodaje. En rodaje, sí. Yo veo los osos entre los tres. ¿Un oso? Acuérdate de los osos que han hecho ellos. Acábame toda la comida del catering. No sé. Yo recuerdo que nos echaron la carreta por. En una de las escenas de Nahualico, me azota, o yo lo azoto, no me acuerdo. El chiste es que quedamos tirados y quedamos como si estuviéramos durmiendo de cucharita. Y para empezar la siguiente escena, ahí será el inicio. A ver, todos de posición. Eso sí fue como de oso. Por ahí hay una foto. Hay evidencia, ¿no? También, ¿cómo te encontraste esa foto? ¿Tú que todo lo encuentras? No, es que no la compartí. No, ni la comparto. Aunque no la compartas, tú ni sacas todo. No, no, ha traído unas fotos que ni los mismos saben que existen. Bueno, la foto estaba así: son dos caballeros con puro pantalón, sin camisa. Bien apapachados. Así, bien apapachados, ¿no? ¿Y tú? No, creo que. Pero cada quien lo diferente. Así. No, pues tenés que. No, todavía no tenemos. Me quedaría con ese, aunque no estuve presente, pero me quedaría con ese, porque no recuerdo así un osote. Pues los bloopers nada más, pero esas equivocaciones que te van ya cuando ya hay mucha tensión de que ya quieren acabar y tú todavía la vuelves a regar y. Ups.
Perdón, sé que ya no hay ni un minuto, pero tú la vuelves a regar, pero no recuerdo. En algunos cortos me ha pasado, Aparte se da otra la presión de que te más la regas. Y más te enojan y más te pones nervioso y más. Así de, ups, creo que ya la regué. Ya. Toma 10 de la misma escena, ¿no? Ya no es competencia, no me puedo equivocar. Ok. Su mejor momento juntos. Ahora. En este momento. En la entrevista de hoy. Ahora sí. ¿Y mejor programa de cine por internet? Cámara Cero, naturalmente, por excelencia. Hay otro. Cámara Cero, el lugar donde el cine. ¡Cobra vida! Exacto, chicos. Pues bueno, la verdad, ya. ¿Cuántos puntos les das? Yo creo que unos 80. Yo me divierto mucho. Sí, yo sí les ando dando los 100. No, yo 80. 90, la vida 90. Titubearon. Nos pusieron en aprietos. No se armaron los golpes. Bueno, sí. Ah, sí, 80 porque no se golpearon. Yo quería los golpes y trataron esos 20 puntos. Ya saben, aquí se. Pero este año ya no va a haber golpes, ya vamos a hacer algo de comedia nosotros. Ya dije, tenemos que verlos, ya dije, ponen su tutú y su sombrillito. En nuestro próximo corto vamos a hacer monjes budistas. Ándale. Una comedia de monjes budistas. Prepárense. Anótale. ¿Sí me da? ¿Sí? ¿Qué pasó ayer? Versión Cuernavaca. Hoy no estaría mal. Bueno, y además nos resta invitarlos al Cine Morelos. Recuerden, cine económico, cine de calidad. No olviden ir al Cine Morelos. Y también invitarlos a los cursos que se dan en Luna Azul Producciones, que tienen el de cine, el diplomado de cine, fotografía y actuación. Bueno, pues ya saben, aquí han salido muy buenos cineastas. Creo que es un muy buen comienzo para cualquier persona que quiera hacer cine. Este año no te quedes con las ganas de hacer cine, vente a Luna Azul a tomar tu curso. Y bueno, y no olviden próximamente estar al pendiente de la convocatoria de Festival Junaquino. Exacto. Para que no se les haga tarde. Para que no se les haga tarde, después andan corriendo que espérame, aguántame, que no sé qué. Entonces no, ya próximamente cae la convocatoria y los esperamos. Exacto, chicos. Y bueno, pues les agradezco mucho, Hugo, Paco, Luis, por haber asistido. Dante, Abner, Hugo. Gracias por haber asistido y los esperamos en otra ocasión para que nos platiquen más proyectos. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Claro. Me divierte mucho, chicos. Mucho. Me reí mucho. ¿Cómo fue el azúcar que tomé? El azúcar y los aprietos. Gracias, Alan. Gracias, Arturo. Gracias, Emi. Gracias, Tommy. Gracias, Mayra. Gracias, Hugo. Gracias, Abner. Gracias, Dante. Gracias, yo. Pero más gracias a ustedes por habernos escuchado. Hasta luego. ¡Ea! Yeah.